Bomba 5, así es. Algo interesante, les vengo a dar información de lo que es del Battle Royale y de la nueva actualización que viene dentro de una semana para Windows, ¿vale? Entonces, rápidamente ya vieron todo lo que sería el directo que hizo lo de Game Love, promocionando dando exclusivas del juego de Battle Royale, incluido en Modern Combat 5. La verdad es algo interesante, muy interesante. Yo personalmente ya sabía del tema, ya había visto imágenes pues de nuestro Adni, que cómo sería el juego, cómo están trabajando ellos. Y pues yo apenas me enteré cuando vi el video, ya cómo era realmente, cómo eran los movimientos, si caías por el paracaídas, y no es así. Solamente tú vas a elegir, como van a ver en la pantalla, ustedes van a elegir un punto específico que ya existe en el mapa, y ustedes van a dar un ejemplo, un clic, y se van a ir a esa parte, van a reaparecer. Es como si estuvieran jugando Call of Duty, si no me equivoco. Sino que ya no caen porque para caer, sino ustedes eligen dónde aparecer. Aunque otra cosa muy interesante es que no he visto armas de prestigio. He visto caer un drop, pero no fueron a agarrar el drop. Entonces yo no vi qué arma tenía ese drop. Me imagino que debe tener algún arma de prestigio o algún arma de nivel 7 que sea muy potente, que baje bastante, ¿no? Por algo es el drop, ¿no? Porque es algo que uno se arriesga a ir a buscar, porque si vas y no tienes cuidado, te bajan de una. Igualmente, se van a encontrar las armaduras tiradas. Está muy, muy chistoso. Van a encontrar cualquier armadura tirada. No creo que se encuentre la de prodigio, o si se encuentra de prodigio, serían en un drop. Realmente estaría muy loco, ¿no? Estaría muy heavy, la verdad, pero estaría muy interesante. De igual manera, vemos los efectos no son tan buenos que digamos. La movilidad del jugador sí es buena, pero los efectos no son tan buenos. Como ustedes sabrán, es un proyecto que apenas están lanzando. Es como otros juegos, cuando lanzaron un juego de un modo de Battle Royale, realmente no le meten tanto gráficas o etcétera, sino que hay que ver primero si pega el juego, y si pega la modalidad, empiezan a mejorar. Así me entienden, no van a mejorar una modalidad que no es jugable. Es como duelo, que duelo casi no, ya no lo juega nadie, creo, la verdad, solamente para pasarse águilas, la verdad no sabría decirlo, pero bueno, vale. O sea, a mí me gustó la presionada, se ve entretenido, está grande, el mapa está amplio. No creo que se deben de preocupar por los gráficos, o sea, no va a estar pesado para los jugadores. Si se dan cuenta, son gráficos simples, no están detallados, no tienen realismo. Entonces varios me estaban diciendo, no, tal vez mi PC no lo aguante, que no. Por ahora está todo bien. Ahora, si este juego, el modo de Battle Royale, se empieza a jugar bastante, van a empezar a mejorar los gráficos y va a ser un poco más pesado. Pero pues hay que echarle ganas, hay que apoyar este proyecto, y por ahora está muy interesante, pues hay que cambiar. Y de otra cosa, muchachos, ya están poco a poco baneando los jugadores de la lista que hemos enviado. Entonces no le vamos a decir, que no puedo mostrar la lista hasta que me confirmen ellos, pero ya bastantes van a ver el juego, van a ver el juego un poco más limpio. Entonces no solo es a mí, sino a todos los creadores de contenido de Modern Combat 5 en la plataforma Windows, que hace posible esta colaboración, ¿vale? Porque varios me dicen que no, que yo quiero dar promoción para mí, no, sino todos los jugadores y los creadores de contenido. Ellos igual han estado apoyando, entonces son créditos para todos nosotros, para todos. Entonces muchas gracias, muchachos, les voy a dejar por este video, y de igual manera les voy a dejar con el video, creo que ya me pasé, la verdad no sabría decirles, de una nueva arma, si no me equivoco, en la nueva actualización, una pistola de corto alcance y mediano alcance. Entonces estaría muy interesante, y pues qué pedo, qué les digo. Se ve muy interesante, el color es muy genial, me gusta el blanco con rojo, se mamó. El negro con rojo me gusta bastante, es uno de los colores favoritos que tengo, aparte del azul. Pero se ve muy, muy heavy, me gustó bastante, entonces por ahí está, ¿no? Entonces espero les haya gustado el video, disculpen no haya subido video, porque la verdad estoy en la carrera, ya voy a graduarme, entonces ando haciendo proyectos, tareas, estoy trabajando, entonces espero que me entiendan, muchachos. Gracias por el apoyo. Les voy a dejar que en el link de la descripción lo que sea mi servidor personal y mi Discord. Espero les haya gustado el video, comenten. Voy a dejar todo aquí abajo, muchachos. Recuerden que yo leo todos los comentarios. Gracias por el apoyo, y pues les mando un gran abrazo. En el próximo video, espero subirlo el domingo,
si, hoy sábado, si no, me gustaría subir una partida de BSW. Tiene tiempo que no subo una partida de BSW o del Ojo del Terror. Entonces, díganme aquí abajo en los comentarios qué partida les gustaría que traiga de usando el Ojo del Terror o la BSW. Vale, entonces, muchas gracias para todos y hasta la próxima. ¡Rrr!